Muy buenas familia y bienvenidos a un nuevo vídeo de ARK, en el que hoy os presentamos un nuevo servidor cluster que vamos a abrir junto a nuestro server de Genesis. Estoy aquí con mi compañero Taki25. ¿Cómo estás, Taki? ¿Qué pasa, chicos? ¿Cómo estamos? Pues bien, aquí entusiasmado porque la currada que nos hemos pegado lo hemos dejado. Creo que es el mejor servidor, si no me equivoco, el mejor servidor que hemos abierto nunca. Hay trabajo, hay trabajo. Y encima no estaba ni anunciado, lo hemos sacado así de sorpresa porque, bueno, hemos tenido mucha gente que se ha unido al Discord y tal, pero no han podido entrar en nuestro server de Genesis porque directamente no tienen el TLC. Así que para esta gente abrimos también el mapa este gratuito que no requiere de ningún TLC. Si estáis en el Discord ya perfecto, si no estará en la descripción del vídeo. Y bueno, ahora vamos a pasar a decir un poco las estadísticas de este server. En Y ya para principio... puntualizar, vamos a decir una sola cosa. Vale, es gratuito el DLC, pero el que nos diga, oye, no tengo ARK, puedo jugar, lo mato. Bueno, eso ya sería... Madre. Vamos a lo que vamos, que si no el vídeo se hace eterno. Vamos a empezar por los stacks. Aquí en este servidor serán de 1000. Tema estadísticas de dinos estarán más Bueno, chetados. 1000 no, está por 10, es decir. Si os caben 20, por ejemplo, carne cruda, son un stack de 20, pues caben 200. Paja, lo Correcto. mismo, 200, pues 2000. Y todo por 10, digamos. Si pensáis un stack, pues lo multiplicáis por 10 de un oficial y ya estaría. Vale, vamos a ir al tema estadísticas. Dinos tú un poco, Taki, cómo lo has puesto. Vale, básicamente la configuración está en un por 6 de experiencia, por 6 de farmeo, por 10 de farmeo con Dino. Bueno, no, perdona, con 7 de farmeo con Dino, la durabilidad de los objetos está por 3, entonces una mina de metal dura el triple, ¿vale? Es decir, que un oficial, ¿no? Así que da el triple de material también, aparte de más farmeo, más durabilidad de los objetos, entonces pues antes de que se rompa la piedra puedes sacarle más recursos. Por otra parte, el tameo está por 10, la crianza por 15. Y el imprint pues está igual que la crianza, es decir, que básicamente el imprint también será, se podrá llegar al 100% sin problema. Vale, pues aquí estaríamos en el obelisco verde, Ah, que bueno, vamos a perdona, voy a decir poner... solo, vale, los dinos tameados son más fuertes, ¿vale? Más o menos son el doble de fuertes que en un oficial, pero también los dinos salvajes están un poco más fuertes, están un 50% más fuerte que un oficial, tanto de vida como de daño. Y las torretas también están el doble para que sea Para balanceado ajustar un y poquito. que, claro, para que los dinos no puedan tanquearse 1000 balas, sino que 500, por ejemplo, igual que lo harían en otro, ¿no? Pero para la hora de los eventos vendrá bien de tener animales más chetados. Vale, vamos ahora aquí, que como veis tenemos un mercado, el cual la moneda sería el metal fundido, se pagaría con lingotes y aquí tendríamos lo que viene siendo los dinos tameables de este mapa. Tendríamos por aquí los dinos medianos, costarían 8K de lingotes, los grandes 12, aquí tendríamos el apartado de los grandes y el nivel con que los daríamos. Los de este mercado se venderían sin castrar. Aquí tendríamos el Rex, el Bronto, el Wyvern y aquí tendríamos los top, los que son un poco más complicados de tamear, por así decir. Y tienen su precio individualizado. Por ejemplo, el Tuso costaría 15K de lingotes, el Golem 14K, tendríamos el Giga, el Rex Biónico y el Quetzal. Los precios todavía no son... Creo que a lo mejor cuando veamos qué tal se desarrolla el server, ya los podremos ir cambiando según para que esté todo bien equilibrado. Si es demasiado, Claro, pues también lo porque bajaremos. igual si está demasiado fácil para gente que ya vaya bastante chetada más adelante en el servidor, pues lo subiremos un poco probablemente. En el caso de que ya lleve un mes y pico y la gente ya vaya con tech y tal, animales de farmeo tochos que puedan sacar muchísimo el lingote y todo eso, pues igual sí que lo subimos un poco o bien lo dejamos igual, no sabemos según el nivel de la gente y lo buenos que sean jugando. Ahora vamos a pasar al otro mercado, que es el mercado especial. La moneda es la perla negra. Para conseguir la moneda, muy sencillo, o se farmea, o mediante un gacha, o mediante los eventos, que solo por participar ya daremos una buena cantidad de perlas negras.
¿Diferencia de este mercado con el otro? Bueno, nada se puede tamear en este mapa y todo lo que damos aquí está castrado. Aquí tendríamos los dinos de aberración. Los venderíamos nivel 150 por 6k de perlas negras. Pero estos serían los normales. Aquí si tienen otro precio es porque estos son un poco más complicados. Por ejemplo, el Reaper lo tenemos un poco más subido a 7k, el Basilisco a 12k y el Rock Drake a 12k. Por otra parte tendríamos aquí los dinos de extinción. Los venderíamos nivel 140, base, claro está, el Velona a 8k, el Managarn 11k y un Búho de las Nieves 8k. Y finalmente tendríamos aquí los dinos de Génesis, que los venderíamos a nivel 130. Venderíamos el Ferox, el Megachelon, bueno, el Magmasaur. No serían base, ¿eh? Justamente al contrario, estos niveles serían antes de tameo. Es decir, que bueno, claro, los niveles proporcionales subirían los niveles, no, pero cuando digamos, digo base. Pero base justamente no se refiere a eso. Base es cuando ya están los niveles subidos, tameados, ¿no? Es decir, cuando parte, en plan, un 200 base es un 100. Bueno, lo que escribiré yo en el comando será el número que veis, punto pelota. Exacto, y después se suben los niveles 100, como si fuese 100% de tameo, y ya está. 25k y el Bloodstalker. La ballena no la vamos a vender en principio, al igual que el gacha de extinción. Así que esto sería todo. Lo demás lo podéis encontrar también por donación en nuestro Discord. Y también pondremos algún apartado de mercado negro para que podáis tradear entre jugadores. Ahora vale, pasaríamos por aquí. Esto de los teleports estará bastante interesante, pero lo explicará Taki en su vídeo, en la segunda parte. Esto de aquí teníamos una casa de subastas con un banco, y que también lo explicará Taki en su vídeo. Y por aquí tendríamos la casa de entregas, bastante simple, ya que aquí lo que consiste es pediríamos ciertos objetos, venís aquí, los entregáis y os damos una recompensa. No me voy a enrollar mucho porque ya lo hemos explicado muchas veces y además que es bastante simple. Tema de eventos, si queréis detalles, pues ya abriré un apartado en el Discord. Vale, por aquí tenemos por aquí, compañero. A ver. Espera de un momento que aquí enseño el aparcamiento, que simplemente es un recinto para que si no venís con el teleport y venís con vuestro dino volador o lo que sea, si queréis aparcar aquí para que no nos pegue ningún dino salvaje. Bueno, tenemos aquí unas torretas puestas a salvajes, pero bueno, si queréis aparcar ahí dentro estarán más seguros. Vale, pues sígueme por aquí, compañero. A ver, enséñame la cosa que haces. Porque por aquí tenemos lo que ya teníamos en Valguero, que es nuestro estadio Pokémon, donde haremos combates entre diferentes equipos. Ha llevado su tiempo hacerlo. Bueno, habría que bajar por aquí. Baja. Vale. Vale. Y por aquí tendríamos las gradas de cada bando. Bajarían por aquí con el ascensor. Bueno, vamos a encender aquí el generador para que vean que no reparamos en gastos aquí. Y bueno, se pondrían uno de cada lado, sacarían su criopod con su animal mediano, porque si metemos aquí gigas historias, bueno, se puede liar bien parda. Con su animal mediano, tirar la criopod y que se den de palos. ¿Tú cómo lo ves? Lo veo bien, compañero. Igual aquí tenemos que hacer una reformita, ¿vale? Pero por lo demás, bien. Este lado. Ah, es a lo que me refiero, ¿no, compañero? Sí, que sí. Le falta una alturita. Pero igual, bueno, es igual. El de este lado pega un saltito y ya está. Pues también es verdad que para algo tienen piernas. Vale. Pues bueno, los que jugasteis a Valguero ya sabéis de qué va. Y para los nuevos, pues básicamente es eso, traer un dino. O bueno, según la gente que venga, pues se pueden hacer varias rondas, pero eso ya se explicaría. O dino mediano o dino pequeño.
eso también ya lo diremos con antelación antes de que empiece el evento. Aquí, bueno, no hay mucho que explicar, sería el Coliseo, bastante sencillito. Daríamos normalmente los dinos nosotros con los que os vais a pegar, normalmente, no digo siempre. Ahora mismo lo están disfrutando porque los igual animales salvajes. Si hay un pique, por ejemplo, entre tribu y quieren solucionarlo en el Coliseo, pues nosotros les prestaríamos el Coliseo para luchar entre ellos. Y así zanjar deudas de sangre. Y bueno, eso, daríamos los dinos y bueno, haríamos bastantes cosas en este recinto. Lo vamos a aprovechar bastante. Yo también te digo que lo siguiente que vas a enseñar ni siquiera me apetece acercarme, ¿vale? Que luego me pierdo. Vale, pues finalmente tenemos aquí, vamos a enseñarlo un poco desde arriba, el laberinto de Ragnesis. Cortesía es de... lo peor y lo mejor a la vez. O sea, es un evento que vamos, que yo os veo quejándoos por el chat, ya os veo, Porque vamos, esto es que... Yo ya imagino, es imposible, tío, me están pegando, tú... Yo os puedo tío, decir, llaga, y Taki matado. Puede confirmar, de que es posible completar esto. Sí. Me he tirado unos 15 minutos aproximadamente. 15 minutos y no hay ni trampas puestas ni animales que vamos a meter por aquí dentro. Claro, eso sin nada. Yo no sé hasta qué punto lo veréis sencillo, pero creo. Bueno, y estando solo, escúchame, que cuando tienes 10 jugadores más ahí y que escuchas puerta abrirse y cerrarse, te rayas un montón. O sea, el objetivo es entrar por la puerta anterior y salir por esta. El primero que lo consiga, y bueno, para el segundo y el tercero también habrá premio, eso no os preocupéis. Pero vamos, el primero que lo consiga siempre se llevará un buen premio, porque se lo merece esto. Porque hay un buen dolor de cabeza aquí, hacedme caso. Hay una de puertas que vamos. No, si yo, para ser sincero, voy a reconocer que en un momento dije, mira, necesito una vista aérea y repetirlo. Porque a medio de esto era como un bucle, entrabas en bucle y me puse el ghost. Salí y dije, vale, quiero verlo desde arriba porque no entiendo tal. Y entonces desde arriba lo ves un poquito más claro. Pero te cuesta verlo más claro, la verdad. Y cuando estás ahí dentro pierdes bastante la orientación. O sea que si querían marear a la gente, desde luego que alguno se tiene que tomar una pastilla antes de entrar aquí. Sí, o sea, vamos. Aquí telita. Telita con el laberinto. Y bueno, lo dicho, en el canal de Taki encontraréis la segunda parte, donde explicará el resto de cosas. Cualquier duda me la podéis dejar en los comentarios. Si os ha gustado el vídeo, le dejáis un buen like. Os recuerdo que el canal de Discord estará en la descripción. Y bueno, ahora, ¿qué te ha pegado a ti, el coronavirus o por qué toses? A ver. Me ha pegado el sorteo virus. Ah, bueno, lo mejor para el final. Amigo. Lo mejor para me el final. El sorteo virus, tío. Y los Instagram, vale, gente, virus también. Escuchad muy atentamente. Para la gente que nos siga en nuestro Instagram, que estará en la descripción del vídeo, comente, participo en este vídeo y esté suscrito a nuestros canales. Bueno, tenemos en este vídeo y en el mío, en la parte 1 y la parte 2. Correcto, tanto en mi canal como el de Taki, mi Instagram y el de Taki. Tenemos 100 euros, valorado en 100 euros, mejor dicho, el sorteo, de packs para jugar en este mapa, en el que incluiremos animales, torretas, todo tipo de estructuras, y sería un pack valorado en 100 euros de donación, de las que tenemos puestas en el Discord. Así que os animo a que os suscribáis si no lo estáis. Es empezar como un rey, empezar siendo alfa del server, vamos. Hombre, básicamente. 100 euros de donación, hay bastante, ¿eh? Hay bastante, hay más de lo que uno se puede imaginar. Pues nada, gente, esto sería todo. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, le dejáis un buen like. Si os gusta el contenido de mi canal, os suscribís. Si os gusta el contenido del canal de Taki, también os suscribís a su canal, evidentemente. ¿A que sí, compañero? Y esto hombre, sería todo. Esto sería todo. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.